This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. This is the end. Un autor que es polaco, pero que se le conoce por su nombre inglés, a finales del siglo XIX. Pues en ese caso, por una ocupación austrohúngara, se marchó de Polonia. Se marchó con 17 años a Marsella, se enroló en un buque y luego estuvo pues dando vueltas por todo el mundo. Estuvo trabajando para la compañía de explotación del Congo. ¡Ostras! A las órdenes de Leopoldo II, estuvo también de... que es lo que va a narrar en el libro de El corazón de las tinieblas, que es en el que se basa la película de Coppola, de cómo hacían la explotación los belgas sobre el Congo. Inglaterra se queda con... Desde Egipto al canal de Suez, se queda con el norte de África y con otras posesiones. Y en el centro pues, se lo queda Leopoldo II. Trata Joseph Conrad también en ese camino por el río Congo, que también se puede poner en relación ya que se basa en él. También ve que lo que hay es una mentira, una hipocresía. Claro, esto es lo que es a lo que se refiere, están matándole por un lado y luego le pone la tirita. Te pone la tirita. De hecho, hay una cosa curiosa del personaje de Willard en la película, que está siempre con tiritas. Estaba cerca. Estaba muy cerca. Que es una cosa que aparece precisamente en Joseph Conrad. Lo que ve cuando va el jefe de negociado, Marlowe, a sustituir a Kurtz, que también se llama Kurtz, coge y en uno de los capítulos aparecen las lúgubres, los lúgubres elementos de ese reinado del terror que aparecen en Kurtz. Por tanto, siendo una colonia, digamos, económica y no una guerra directa, ya en Joseph Conrad ya aparecen esos elementos de horror que se van viendo a lo largo de la película, que llevan de ese paraíso que se ve en la primera imagen a que inmediatamente después de que aparece el napalm se convierte en un infierno. No podía verle, pero podía sentirle. Lo que hace en la película de Apocalipsis Now es que, yendo más allá de la historia de Joseph Conrad, que termina porque el otro tiene disentería o porque tiene una enfermedad de la selva y por eso muere, y muere diciendo el horror, pero no, el otro no le mata, aquí sí le mata. Yo creo que tiene elementos que se pueden poner en relación con una visión más existencialista. Yo lo pondría más en relación este final con el Calígula de Albert Camus. Porque el personaje de Calígula y el personaje de Kurtz lo que llevan ya es una lógica de la destrucción. Como si una fuerza tirara de la lancha y el río fluyera hacia la jungla. Por la destrucción. La destrucción por construir la mayor fortaleza. Sea como sea, esa eliminación de ese juicio, pero siendo consciente de ese juicio es lo que está también en el Calígula de Camus. Hay que seguir la lógica. ¿Pero qué lógica? No, hay que seguir la lógica. ¿Qué quiero? Quiero que la luna venga tal, Cesonia. Quiero que la luna venga. Quiero que... O sea, es el absurdo. Es el hombre absurdo. Entonces, cuando están diciendo es que tiene unos métodos que son absurdos, y está diciendo Willard al final, bueno, tal, estaban en contra de sus métodos. Bueno, ¿y qué le ha parecido el método? No he visto ningún método. Es la imposición del terror por todos los medios, eliminando cualquier forma de juicio y convirtiéndolo en ese dios dual, casi, que es el que va apareciendo poco a poco. En una especie de dios jano, el bien y el mal, pero ya en el que ya ni existe bien ni existe mal. Existe la divinidad, que es el que impone el terror absoluto, y el animal que ejecuta ese poder. Willard, que le sorprende tanto su crueldad sin límites, como el acatamiento y el seguimiento que obtiene de los salvajes, como un sacerdote de algún viejo rito, una religión básica perdida en la noche de los tiempos, una religión de crueldad que solo tiene una ley, la de la vida y la muerte. Ese juez civilizado, que es el juez civilizado, que además se lleva las memorias del otro, también es el ejecutor de esa celebración de,
de muerte. Las frases que entre sacado de la película, todo el mundo clamaba por su muerte, el gobierno, la sociedad, el bien con, e incluso la selva, pues ella era de donde procedía todo su poder. Luego tenía un texto, pues si teníamos la suerte de tener la versión completa, donde hay un texto que es en francés de lo que cuenta los niños cuando están en la comida. Me gustaría que lo leyeras tú, si puede ser. Vaste oiseau de mer, je suis condolant compagnon de voyage, navire glissant sur les deux. L'albatros, para distraerse a veces suelen los marineros dar caza a los albatros, grandes aves del mar, que siguen indolentes compañeros de viaje al navío surcando los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas húmedas, estos reyes celestes, torpes y avergonzados, dejan penosamente arrastrando las alas, sus grandes alas blancas, semejantes a remos. Ese alado viajero, qué inútil, qué débil, el otrora tan bello, qué feo, qué grotesco. Y desde luego la estética de Baudelaire y la estética de los Doors y Jim Morrison pues también tienen bastante que ver. Tántalo fue uno de esos hijos de dioses inmortales, un titán que por ofender a los dioses, al ofrecerles a estos el cuerpo de su hijo como comida en un banquete, fue condenado al Tártaro, el infierno más profundo, a no poder comer ni beber del árbol ni del agua que tenía al alcance de su mano. El tantalio junto con la columbita, es el otro elemento, forman el llamado coltán, una solución sólida de ambos minerales con aspecto de roca negra, que no pasaría de ser una curiosidad gemológica si no fuera porque es la materia prima para la fabricación de baterías y componentes electrónicos de móviles y ordenadores actuales, encontrándose una de las mayores reservas actuales de dicho material en la República Democrática del Congo. Se da la tremenda paradoja de que siendo un país inmensamente rico en cuanto a recursos naturales, ha sido uno de los países más empobrecidos del planeta y en el que más muertos se han ocasionado precisamente su gran riqueza vista desde los ojos codiciosos de los exploradores. La explotación de estas minas en el Congo belga supuso una cantidad de muertes en términos de personas a las que se redujo a la esclavitud, se llegó a mutilar de un número indeterminado, que pudo llegar hasta los 10 millones. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, vino la fiebre del uranio para las industrias nucleares, o para la energía nuclear. Más tarde, en los 80, los llamados diamantes de sangre, en la época de Mobutu Sese Seko, que era el dictador de la época. Y actualmente, en la era de las telecomunicaciones globales, el coltán, que ha costado, según informes internacionales, y esto también lo vi en esta exposición de puertas del Centro Cibeles, también cerca de unos 10 millones de muertos en los últimos 20 años, en un país destruido por una larga y sangrienta guerra, apoyada por los intereses de los países que extraen sus riquezas. Vemos con ello que los nativos congoleños, al igual que el tántalo de la mitología griega, tienen los recursos a su lado y precisamente, quizá por ello, por esa riqueza que suponen, no pueden disfrutar de ellos, siendo reducidos a la altura del siglo XXI, más de 50 años vista de la firma de la Declaración de los Derechos Universales, a la esclavitud por el control de estas materias. A pesar de todo, al cabo hay una idealización del malvado, sí, que en el fondo, porque toda la película es una manifestación de la sinrazón completa de todos los occidentales, incluyendo los franceses, que verdaderamente... Lo de los franceses ha estado estupendo, porque eso cambia un poco el sentido, porque eso es el modelo de colonización de los franceses. Y el modelo de Kurd es el soldado poeta que sería, sí, sería del 16-17, sería español, vamos, ¿no? Hablas de plata, sería el ibérico. En su forma de tratar a los naturales del país, que con un pequeño grupo, a lo mejor pongamos que tenga 30 soldados, pues ha conseguido transformar a 3.000 o 30.000 naturales del país, pues como hizo Hernán Cortés, pongamos, ¿no? Entonces, cuando al final del todo Coppola convierte esto en una moralina para sacar esto bien en Hollywood y tal, dice, solo quería morir como un soldado. Pues eso no es cierto, eso es cambiar todo el sentido de lo que ha estado haciendo tan estupendamente, sobre todo con los franceses. Y cuando pone el final, aquí hay que tirar la bomba, como si fuera un verdadero genocida, ahí cambia totalmente al personaje de Marlon Brando, que es un arquetipo de militar, poeta, que ha pensado un poco, que además el tío con 38 años... había pedido el ingreso en las fuerzas de élite cuando a esas edades ya no se hace. Primero porque por vejez ya no tienen, no tiene la capacidad de ser paracaidista, pero fundamentalmente porque serían soldados que pensarían y podrían rebelarse más fácilmente que alguien de 22, de 24 años, que son las personas que realmente están en esas unidades. Consecuencia, llegó a un sitio
avanzado del ejército y se puso a pensar por sí mismo. Exactamente, es una de las cosas que. Es que en Aguirre es que la locura individual, es la selva y la locura individual de Aguirre. Cuando lee la correspondencia al principio, cuando se enfrenta al origen de la misión, al conocimiento de la misión, y se lee la correspondencia de Kurt, ahí hay motivaciones que sí son de López de Aguirre. Cuando se independiza a López de Aguirre de su señor natural, sí. Felipe II, y dice: mira, yo me he dado cuenta de que esto es un engaño. ¿Sí? Es verdad que es también un periplo de locura lo que hace López de Aguirre y lo que saca a Herzog de la locura que se ve en Klaus Kinski. Pero esta yo creo que aún avanza más en ese terreno de la locura. Desde aterrorizar para llegar al mayor poder, sea con las armas que sean, sea con los instrumentos que sean, es precisamente, yo creo, que es la eliminación de cualquier tipo de empatía. O que era verdaderamente un verdadero filósofo y un gran pensador que había llegado a percibir es que, la realidad. Es que tú estás más en integrarle dentro del comportamiento irracional, pero si se pone uno en el terreno simbólico, entonces puede ser diferente. ¿Sabes? Voy al práctico y entonces el mal estaba en el brazo. Se le saca el brazo porque el mal estaba en el brazo, no en el resto del cuerpo, no era un virus, no era la sangre. Es capaz de trascender los esquemas culturales de donde venimos todos y dice, ah, coño, esa gente es capaz de, a pesar de todo su dolor, amputarle el brazo a su hijo, porque considera que esto es lo peor. Esta semana me he terminado el libro. Ah, te has leído el libro. Sí, entonces he visto que la parte final es completamente clavada, lo del negro, por ejemplo. Sí. El libro y el timonel es un negro también, lo matan con una lanza, está al lado del protagonista, y lo ve cómo se cae, y se muere y se le desangra los pies. Y todo eso, también sale lo de la sirena, tocan la sirena y todos los indígenas se asustan. Aquí también me ha llamado la atención, sí, la sirena, sí, sí, en el barco ahí al final. A mí me parece muy, muy inteligente por parte de Coppola el unir esos dos elementos, el unir el elemento del colonialismo, que ya había estado en otras épocas, con el elemento de la guerra en la selva. Caspar Friedrich, que es el naufragio de la esperanza. ¡Qué bien! A ver. Y es así que sale el partido de fútbol de los filósofos, que salen ahí las dos selecciones, la alemana y la griega. Pero con un sentido histórico, ¿no? Ahí Sócrates, tal...